Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la latitud en la que te encuentres en este momento. Mi nombre es Sofía Soreli Peña y te doy la más cordial bienvenida, la más afectuosa y calurosa bienvenida a la Sultana del Norte, Monterrey, en Nuevo León, México, donde el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y para esto me acompaña Cris Baños, una gran amiga, que en poquito tiempo pues hemos coincidido en muchísimas cosas, entre ellas nos gustan los mismos temas, claro que ella es especialista, de hecho les voy a decir, es especialista en desarrollo humano, terapia con perspectiva de género y adolescentes, ¿es correcto, Cris? ¿Cómo estás? Muy buenas. Yes. Hola, Sofía, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu espacio, ciertamente estoy muy agradecida para hablar de los temas que es cierto, nos apasionan a los dos, a las dos, y yo creo que más bien nos apasionan a todos los seres humanos, pero ahora hay como una, hay una apertura para hablar de ellos cada vez más, y eso me tiene muy contenta también de estar aquí compartiendo de nuevo contigo. Exactamente, son temas de salud mental, son temas de salud emocional y que repercuten en lo físico. Bien lo dicen ahora, hay estudios, ¿no?, que nos revelan que todas las emociones terminan pegándonos en el cuerpo, provocándonos enfermedades, y esto ya está comprobado. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que todos, absolutamente todos, porque estoy seguro que es general, lo hemos padecido: el autosabotaje. ¿Qué entendemos por autosabotaje? Bueno, pues cuando tenemos una oportunidad y por la forma en la que fuimos criados, por la forma en la que crecimos escuchando cosas negativas con respecto a nosotros, a veces dichas de forma muy cariñosa, terminan causándonos un daño terrible cuando llegamos a la edad adulta y de pronto creemos que no somos lo suficientemente buenos para tener una oportunidad laboral, para tener a esa persona que camina por el frente y de pronto nos guiña un ojito o nos sonríe, pero dices tú, no, es que no es a mí, es al de al lado o es a la de al lado, porque pues no soy lo suficientemente bueno. ¿Es correcto, Cris? Así es, sí, Sofía. El autosabotaje, justo como lo comentas, es esta tendencia que tenemos a obstaculizar por nosotros mismos la consecución de nuestras metas cuando caemos en automanipulaciones, a veces conscientes y a veces incluso inconscientes, para no poder estar ahí, ¿no? Para no poder llegar. Estamos de acuerdo que todo esto se gesta en nuestra infancia, en nuestros primeros años de vida, cuando escuchamos el eres un bueno para nada, no sirves para esto, no sirves para lo otro, tu hermano es mejor que tú, que a veces los padres lo dicen en un momento de enojo o porque también fueron criados de esa forma. Uh-huh. Y vamos replicando y vamos replicando y de verdad el daño que le causamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, incluso hasta a nuestros amigos cuando les decimos ese tipo de cosas en un momento de enojo o por fastidiar, pero de verdad no la gente no mapea el daño que causa a futuro. Sí, y me encanta que lo expliques y lo intuyes muy bien, ¿no? Y me gusta que lo expliques de estas dos maneras, ¿no? De dónde viene y de cómo se forman estas creencias y también la manera en cómo eso repercute. Uh-huh. Ciertamente, o sea, yo, mi enfoque es humanista gestáltico, pero también desde el psicoanálisis, desde el cognitivo-conductual, está comprobado que la personalidad ya termina de estar formada a los 7 años. Los primeros 7 años son fundamentales. Eso no quiere decir que los que vengan no sean importantes, todos son importantes, pero digamos que un gran ciclo de la personalidad ya queda bastante arraigado y formado a los 7 años. Entonces, nosotros en esa edad en donde estamos tan vulnerables, nosotros creemos todo lo que nos dicen las personas que en ese momento significan mucho para nosotros. Por lo general, ¿quiénes son? Nuestros padres, ¿no? Esa es la generalidad, pero también pueden ser tíos, ¿no? Los abuelos. Mismos, ajá, los abuelos, exactamente. Hermanos mayores.
hermanos mayores también, exactamente. Y fíjate, Sofi, voy a aprovechar que mencionas también todos estos vínculos familiares, incluso la parte de de irnos a generaciones para atrás, porque la genealogía también afortunadamente es algo que ya está permeando también en los enfoques terapéuticos. Nuestras creencias no surgen de la nada, ¿no? No es como que del aire cachamos y ahora yo creo que puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro. Vienen de nuestros papás y creo que es muy importante también entender que las creencias de nuestros papás vienen de nuestros abuelos y las de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos y así para atrás, infinito, ¿no? Entonces, tener en claro que estas creencias de nuestros padres que pueden ser o no beneficiosas para el desarrollo de nuestra personalidad, pues también fueron inculcadas, ¿no? Y creo que la terapia es un muy buen espacio para revisar qué tanto de eso que creemos sí es, no es, sí son nuestras creencias propias y qué tanto fueron inculcadas. Porque vivimos en una sociedad, y no nada más es la mexicana, es a nivel general, y lo digo porque yo fui reportera muchísimos años, estamos hablando de casi 15 años que me tocó andar reporteando, y cómo veía autosabotaje por todos lados, desde el verbal hasta el físico, bueno, ya, bueno, son cosas bien complicadas, pero escuchabas cada historia y te dabas cuenta de eso, por eso lo que comentaba al inicio, ¿no? De que muchas veces viene de los padres o de los amigos o de los hermanos. ¿Cómo lo identificamos? Ya crecemos y siempre estamos pensando que no somos suficientes para el trabajo, no somos suficientes para nuestros hijos, no somos suficientes para nuestros padres, nuestros amigos incluso, y ya somos adultos. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cómo podemos saber que nos estamos autosaboteando? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta. Sí, así es. Sí, justo lo que dices es completamente real. Estas automanipulaciones que nos hacemos a veces pueden ser a niveles conscientes, pero otras veces, la gran mayoría de las veces, suceden a niveles inconscientes. Entonces, antes de contestar tu pregunta, quisiera comentar algo, que es Dime. una creencia también muy arraigada. Fíjate, las cosas. Es normal que a lo largo de la vida nos pongamos metas, tengamos proyectos que no todos vamos a lograr. Algunas las haremos, otras no, y eso es normal. Pero muchas veces se nos olvida que en este deseo de conseguir las cosas pueden no salir como nosotros queremos, a veces haciendo todo lo posible para conseguirlo, pero otras veces también haciendo nada. Otras veces también queremos lograr cosas haciendo nada. O no es tu talento. Y a veces Exacto. tampoco lo reconocemos, pero no tiene que ver una cosa con otra y hay que saber diferenciar. Exacto. Y tu comentario exactamente me va a dar pie para decirte una manera también para comenzar a hablar de esto, de cómo podemos identificar. Fíjate, cuando nos ponemos metas en la vida que no van alineadas con nuestros ideales, ahí viene un seguro autosabotaje. A veces también por convenciones sociales creemos que queremos ciertas cosas, ciertos trabajos, ciertas experiencias, casarnos, tener hijos, el auto, viajar por todo el mundo, tener una vida de aventuras o tener una vida estable. Te las crees, te las tragas, te convences de que eso que quieren tus papás o tus amigos o tus maestros o las personas significativas para ti es lo que tú quieres. Y fíjate que es bien, los seres humanos somos unas máquinas increíbles. Uno siempre termina haciendo lo que quiere hacer. Entonces, cuando nuestras metas no están alineadas a nuestros verdaderos ideales, es muy probable que ahí venga un autosabotaje seguro. Eso en psicoterapia los llamamos introyectos, que es justamente cuando creemos que una idea o un valor de otro es nuestro, ¿no? Y luego nos damos cuenta, pues, de que no. ¿Tiene algo que ver con el sentido de pertenencia? ¿O son dos cosas muy diferentes? No, mira, en un nivel profundo todo tiene que ver con todo. Y claro que el sentir, el tener sentido de pertenencia, por supuesto que a veces nos lleva a hacer acciones, a comportarnos, a ponernos metas que no son nuestros. A mí me ha pasado, no sé si tú tengas también algún ejemplo, ¿no? Cuando uno es más chiquito, quieres pertenecer a un cierto grupo, quieres ser aceptado, quieres, pues eso, quieres aceptación. Y hay que tener en cuenta que
no le vamos a caer bien a todo el mundo, no en todos lados vamos a ser aceptados, y eso no tiene, a veces tiene que ver con nosotros, pero otras veces son cosas totalmente fortuitas. ¿Cómo descubrir que te estás autosaboteando? ¿Cuáles serían, si me pudieras así nombrar, como lo vemos así muy simple, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles serían esos 5 puntos principales para decir, o sea, yo solito me la estoy partiendo todos los días? Claro, fíjate, una forma muy fácil de darte cuenta de cuando te estás saboteando es cuando las metas que quieres conseguir son demasiado fantasiosas. Es decir, cuando tus logros se asientan en una base de realidad. Cuando te pones metas demasiado fantasiosas en un tiempo irreal, comienza un estado de desilusión, tristeza y a veces hasta enojo. Por ejemplo, si quieres leer un libro, pero tu índice de lectura es de 0 hojas al día, por favor no te pongas el objetivo de terminar un libro en una semana. Puedes comenzar con una hoja diario, ¿no? Mídete, cálate y a partir de eso ajusta tu meta a la realidad. 5 hojas a la semana, ¿no? Otro gran ejemplo, creo que ese ahí nos podemos identificar todos, es cuando queremos ahorrar, pero no sabemos ni cuánto gastamos al mes, ni en qué, o peor, no sabemos para qué queremos tener ese dinero ahorrado, porque puede parecer obvio de decir que ahorrar dinero para tenerlo ahí suena lógico, pero si eso no hace sentido con tu estilo de vida o con tus ideales, habrá un autosabotaje seguro, que te lleve a gastarte toda tu quincena en zapatos o a reventar tu aguinaldo en un viaje o a reventar tu tarjeta de crédito. Es distinto querer ahorrar para tener un fondo de emergencias o para la escuela de tus hijos o para un viaje con tu pareja, que ahorrar sin objetivos, ¿no? Ese puede ser otro ejemplo. Y un ejemplo que a mí me encanta, que va también un poco amarrado con lo primero que decías, es el del peso, el de la bajada de peso. Mira, ahí viene muchísimo autosabotaje. Creo que está a todas las mujeres, sobre todo nos ha pasado, no es que los hombres estén exentos del tema también de la autoimagen, pero sí hay una construcción social que a las mujeres nos lleva a creer que tenemos que tener ciertos tipos de cuerpos para ser bellas o ser consideradas bellas. Entonces, de repente también las mujeres nos ponemos unas metas bastante extensas, ¿no? Como de quiero bajar 10 kilos en una semana o en un mes, que se vale, ¿no? Por salud se vale, a veces por sobrepeso es necesario ponerse eso, pero estos ejemplos que te doy tienen que ver con ese sentido de realidad. O sea, podemos identificar cuando nos estamos saboteando, cuando verdaderamente nuestras metas están muy disparadas de lo que podemos lograr. ¿Qué pasa cuando el autosabotaje tiene que ver, por ejemplo, con un empleo? Ajá. Que de pronto es tu empleo soñado. Dices tú, bueno, te hablan y te dicen, te vamos a dar esta oportunidad. Y empiezas tú solito una noche antes a pensar, no, es que no la voy a hacer, es que no estoy preparado. Cuando te entra ese miedo, también es autosabotaje, ese miedo a no cumplir con las expectativas de los demás, también podría ser una especie de autosabotaje. Claro que lo es. Con las parejas. Exactamente, claro que lo son. De hecho, este lo podría yo agrupar con el famosísimo y popero y tan de moda, el miedo al éxito, ¿no? O sea, queremos... Sí, miedo al éxito. Y eso, claro, y eso viene porque... Fíjate, en estas causas inconscientes o conscientes que tenemos de autosabotearnos, cuando nosotros tenemos miedo a lograr las metas que queremos, fíjate, o sea, la meta ya está a punto de llegar, ¿no? Esa entrevista de trabajo es hoy, tú estás hoy en la noche y la entrevista de trabajo es mañana. O te estuviste preparando para correr un maratón de 5 kilómetros, o sea, durante 6 meses, y al final te enfermas del estómago, etcétera. Sí, fíjate, aquí hay algo bien, bien, bien interesante. Hay personas que sin quererlo, conscientemente al menos, se quedan a medias en todo porque sienten que si completan algo es como si tuvieran que dar paso a otra cosa. Uh-huh. Y entonces esa cosa está desdibujada. No saben qué hacer o, por ejemplo, y si cumplo mi meta luego, ¿qué sigue? ¿No? Hay gente que, por ejemplo, yo he tenido...
consulta a un paciente que no, a propósito no quería terminar la carrera porque decía, es que si te miro en la carrera, mis papás se van a separar, ¿no? Que es lo único que nos mantiene unidos. O por ejemplo, no, bueno, o yo no quiero bajar de peso porque qué tal que estoy flaca, pero aún así no consigo pareja, ¿no? Entonces, eso que tú mencionas... Ahorita, pero feliz. Exactamente. Entonces, es ese miedo, ¿no? A lograr nuestras metas, el miedo al éxito, viene también de saber de que, híjole, es que si termino esto, ¿ahora qué? ¿Qué me queda? ¿Qué logro? ¿Y cómo se supera? ¿Se logra superar? Sí, claro que la primera, claro que se puede lograr superar el autosabotaje, el miedo a poder lograr cosas. Y yo creo que una manera de hacerlo, antes de entrar a algunos puntos específicos que yo puedo darte, es estar conscientes, ¿no? Es estar, o sea, vivir la vida plenamente de manera consciente es una muy buena brújula para saber qué es lo que te está ocurriendo a ti, aquí y ahora. Pero mira, tengo tres puntos que podremos emplear, podremos platicar, que sirven muy bien para evitar el autosabotaje, ¿no? Uno muy importante es preguntarte si las cosas que estás haciendo te acercan a lo que quieres. Fíjate, el otro día escuchaba este ejemplo de alguien también en un programa y me gustó mucho. Si yo quiero ir a Monterrey y voy manejando y entonces voy en la carretera Veracruz al norte rumbo a Tamaulipas, entonces pues ahí yo puedo decir, ah, voy bien, ¿no? Y si yo quiero ir a Monterrey, pero en realidad voy con la carretera hacia Oaxaca, ahí también puedo decir, mira, no vas muy bien. Entonces, hay que tener nuestras metas y nuestros logros. Pero bien perdido, paisano. Exacto, mira, para allá vas súper bien perdido, exactamente. Sí. Entonces, hay que tener muy bien, muy en claro, primero, ¿qué es lo que queremos, no? ¿Qué metas son las que queremos? Y hacernos la pregunta honesta si las cosas que estamos haciendo hoy nos están acercando o alejando de lo que queremos. De repente también hay mucho sentido de sacrificio, de no, bueno, es que yo llevo sacrificándome tanto, cansándome tanto, luchando tanto por esto. Pero a ver, ¿vas para la derecha o las cosas o esos sacrificios te están llevando a la derecha o a la izquierda? ¿Te están aventando para adelante o te están estancando para atrás? ¿No? Esa podría ser una. De pronto sí, me acuerdo de muchas anécdotas, incluso con amigas, que incluso yo misma, yo misma me autosaboteé muchísimos años. Y, por ejemplo, con el tema de los hombres, que de pronto vas de relación en relación y las terminas por... Y esto es real. No les voy, bueno, no lo puedo decir. Porque es, no buena, porque es una muy buena amiga, pero me acordé. Los zapatos. Muchacho, una chulada, como diría, lo diría yo hoy como madre que soy, muy buen prospecto para mi hija. Pero ella tenía esa tendencia, o tiene esa tendencia, a ponerles peros. Y alguna vez lo platicamos y de ahí salió el tema del autosabotaje y el del hacerte la víctima y una cosa nos llevaba a la otra y nos regresábamos, que era así como que empezaba la relación a ir muy bien y de pronto, ay, es que no me gustan los zapatos que usa. Y yo, ok, pero le apesta la boca, o sea, no se baña, se enoja por cualquier cosa, o sea, algo más allá de los zapatos, regálale unos zapatos, no te gustan los que él tiene, pues cómprale unos. Y luego, con el siguiente era, y el tema siempre era los zapatos, o sea, todo iba muy bien, y de pronto, cuando la cosa se empezaba a poner seria, entraba el tema de los zapatos, y luego ya otras situaciones ahí medio, y era una plática así recurrente porque no cumplía ni los 2-3 meses con un chico, y todos muy buenos chicos, por lo menos los que yo le conocí. Y alguna vez platicando eso del autosabotaje, o sea, llegamos a la idea y al acuerdo en el que efectivamente ella estaba autosaboteando la relación, que tenía miedo al compromiso. Sí,
Fíjate que eso que tú dices del autosabotaje en las relaciones o querer alejar, y me llama mucho la atención lo de la repetición del tema del zapato, ¿no? Por ejemplo, porque en psicoterapia, cuando nosotros tenemos repeticiones de comportamientos, sean positivos o negativos, ya eso se arraiga en la personalidad y es una tendencia de la conducta, y ya ahí es un poco más complicado poder trabajar, ¿no? Por eso hay que estar conscientes siempre bien hasta de las cosas que no nos salen. Entonces, el autosabotaje en las relaciones también puede venir de ese terror a la intimidad, de que nos vean de cerca tal cual somos. Porque hay que decirlo bien que también las relaciones de amistades, de parejas, madres e hijos, ¿no? Tú que eres madre, yo todavía no tengo esa experiencia, todas tienen etapas. Y por ejemplo, en la pareja, la etapa del enamoramiento es sumamente sencilla porque estás apoyado por la hormona, por la feromona, o sea, estamos en una locura, entonces es Y muy todo es muy fácil. encantador. Exactamente, entonces es muy fácil ahí poder tolerar, ¿no? Ni siquiera les ves efectos, pero luego viene otra etapa, ¿no? Que también requiere muchísima intimidad y es ahí también en donde comienzas a conocer al otro. Y mucha gente se autosabotea y se aleja por el temor de lo que pueda ocurrir cuando el otro me ve tal cual soy, ¿no? Y que también al final derivan en temas de aceptación, de autoestima. Y me gustaría aquí también hacer una notita rizomática, eso que tú estás diciendo. También recalcar que venimos también de una educación, ¿no? Todavía a mí me tocó ser educada de esa manera. Entonces, te comentaba que todavía yo, ¿no? Venimos de una generación de mujeres en donde nos hablaban que nuestras metas, nuestros objetivos eran casarnos, tener hijos, y entonces nos hablaban hasta la etapa del matrimonio y ahí se acababa. Claro, seguramente han habido familias excepcionales que entonces puedan hablar quizá de los retos que venían después, pero hay que tener en cuenta también que una manera de no autosabotear una relación es precisamente estar conscientes de que la etapa del enamoramiento pasa y que las relaciones son una entidad viva que se construye poco a poco y que no existen seres humanos perfectos, pero que seguramente en el encuentro del otro, ¿no? En la comprensión del otro, primero uno mismo, ¿no? Comprenderse uno mismo, conocerse uno mismo, para entonces poder tener la sensibilidad, la paciencia e incluso la capacidad de maravillarte ante las diferencias con el otro. ¿Qué tan común es? Por ejemplo, tú que estudias el desarrollo humano, o sea, ¿qué tan común es el estarnos autosaboteando sobre todo con la pareja? Uy, es de los top tres de los temas en terapia. Yo podría decir que es uno de los greatest hits Recurrente. sí, más recurrentes de los consultantes. El tema de pareja es un tema súper recurrente, muy, muy recurrente, sobre todo porque ¿qué tan común es? Pues muy, muy común, esa es la respuesta. ¿Cuáles son las razones? Pues yo te podría decir que a grandes rasgos, justamente la familia se ha modificado en los últimos tiempos, la estructura familiar se ha modificado, ¿no? Entonces, al tener un poco esta posibilidad más al alcance de poder, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, divorciarte, ¿no? O en el caso de una relación terminarla y poder tener una nueva, viene también una creencia. Que puede llegar a convertirse incluso en una creencia tóxica, el estar pensando que siempre podemos conseguir algo mejor o a alguien mejor. Fíjate, porque esa creencia lo que encierra es o sea, tú crees que pues por los zapatos, por la billetera, por el cabello, por la familia o por lo que tú quieras, ya no te gustó y que siempre puedes conseguir algo mejor. Y en esa creencia se te puede ir la vida en vez de tener otra óptica, en vez de tener una óptica más constructiva, que es ir al encuentro del otro y dejarte sorprender por lo que ocurre ahí con todas sus diferencias y todas las batallas y todo el crecimiento también que hay en una relación de pareja, porque si hay algo que te hace crecer y que te espejea durísimo quién eres, eso es una pareja. Es una pareja. Bueno, yo tenía la idea, pero ahorita que estás mencionando esto. Estoy aquí reflexionando, te escucho y estoy reflexionando. ¿Creeríamos entonces que el autosabotaje es una cuestión de falta de autoestima, pero también puede ser exceso, ¿verdad?
Me encanta que lo digas también, que lo muestres de esa manera, porque yo últimamente cada vez que hablo de autoestima, estoy incluyendo la palabra de sana autoestima. Ya te había hablado yo en alguna ocasión que ahorita yo estoy estudiando un enfoque que se llama terapia centrada en la compasión. Y entonces la terapia centrada en la compasión se recomienda para personas que tienen una voz autocrítica muy intensa. Entonces, a partir del sufrimiento ajeno, yo reconozco mi propio sufrimiento. Porque fíjate, Sofía, la autoestima se ha construido muchísimo por compararte con el otro. O sea, la autoestima viene siempre de una calificación de qué soy o qué tengo frente a otro. No, no frente a mí, sino frente a otro. Y ahí entramos en un sentido de competitividad terrible, que a veces también, bien como tú muestras, el autosabotaje, claro que puede venir de una falta de autoestima, pero también de este exceso de creer que yo soy más fregón, yo soy más inteligente, yo puedo más y que además tener estos pensamientos también, o sea, te acomodas muy bien en ellos y la verdad es que de repente pueden ser terribles, tóxicos y muy duros. Sí, fíjate que ahorita también, o sea, te digo, te escucho y estoy acordándome de tantas cosas. Un amigo, muy buen amigo, compañero de trabajo de hace muchos años, alguna vez platicando sobre nuestros hijos, él tiene 3 hijas y en la plática, ¿no? Y jugando, ¿no? Ya ves que los hombres son muy dados a las niñas de que, ay, mi mostra, mi gordita, mi esto. Bueno, él me lo dijo así literalmente. Yo no estoy criando princesas, yo estoy criando reinas para que ningún güey les llegue. Le dije, y no estás pensando, le dije, que las pobres de tus hijas, le dije, se van a quedar solteronas y amargadas el resto de su vida, si es que deciden que quieren tener un hombre en su vida, porque también pueden decidir que no necesitan a uno. Claro. Le dije, ¿y tú les estás inculcando eso? Bueno, no me equivoqué. Las 3 escuinclas que ahorita ya están en la adolescencia, te estoy hablando que en aquel tiempo estaban muy chiquitas, andaban entre los 3 y los 5 años, 5 o 6 años. Ahorita deben de andar entre los 10 y los 15 por ahí. Son tan insoportables las pobres niñas, adolescentes ya, que no las aguanta ni el papá. Y Sí. volvemos al tema del autosabotaje, o sea, entre ellas se andan ahí autosaboteando, pero autosabote. Sí, bueno, se hacen cosas, se dicen cosas, y la educación es tan importante y el concepto que tengamos y no jugar con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo contigo y me gusta que des este ejemplo también porque yo me recordó también ahorita que hace algunos meses yo estaba en un restaurante y pues yo estoy estudiando ahorita mi especialidad en adolescentes, después la de niños, pero pues estoy como muy pendiente, ¿no? Entonces estaba en un restaurante y un papá estaba con un grupo de niños y le decía, bueno, ahorita es el turno de las princesas. Luego es el turno de los príncipes y yo estaba como, no, por favor, no digas eso. Porque fíjate, en esta idea de la princesa o mi reina, para agarrar esa analogía de que algún padre pueda tener en este momento para que se fije, no todos en este mundo venimos a ser reinas, no todos en este mundo venimos a ser los más triunfadores. No todos tus hijos van a ser exitosos. Nosotros mismos no siempre vamos a tener éxito. Son pedacitos, son experiencias que alcanzas de cachitos y luego ya las dejas de tener. Y en esta creencia de creer que hay una reina, entonces van a tener que haber súbditos y van a tener que haber princesas. Y Entonces, trátalos como tal. exactamente. Te estoy criando para que creas que todos te tienen que servir. Exactamente. Y pensemos, ¿quién quiere estar a un lado de una persona que crea que todo mundo le tiene que servir? Exacto. ¿No? Es mucho más agradable estar al lado de una persona que coopera, ¿no? Que es empática, que ayuda, que comprende a alguien que por justamente una creencia de su papá, hay un introyecto ahí, ¿no? Inyectado directamente a la creencia de un adolescente. De que es una reina, de que es mejor que las demás Y nadie la merece.
Y nadie la merece, exactamente. Así, así tal cual la situación. Y aparte, fíjate, la falta de visión. Ahora que a todas las niñas les dicen, ah, es que es princesa. Y, ah, es que es la reina. Por Dios, ¿no han visto qué mal le va a la realeza? ¡Qué infelices son! O sea, tienen que cumplir con tantísimas cosas para mantener ese estándar aspiracional. Entonces, ni son princesas, ni son reinas. Vamos a educar a nuestros hijos como buenos cristianos y con aquel concepto de ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y no estar pensando otras cosas, pero bueno, ya nos estamos desviando del tema. Pero me acordé una cosa y una cosa nos lleva a la otra. Entonces, volviendo a lo del autosabotaje, podemos identificar, como nos mencionabas, algunos puntos. ¿Podemos resolver este tema una vez identificado? ¿Solos? ¿Podemos darnos cuenta qué tan grave estamos y en base a esto hay que buscar ayuda? ¿Es lo más sano? Mira, qué bueno que también, Sofi, estás tan interesada en estos temas y me haces estas preguntas tan, tan oportunas, de verdad. Yo no creo que la terapia sea la única manera de poder resolver nuestros problemas, pero evidentemente por mi quehacer psicoterapéutico, pues yo siempre voy a recomendar la terapia porque es lo que yo conozco, no nada más como psicoterapeuta, sino también como paciente, como cliente, ¿no? Como persona interesada en el desarrollo humano. Yo creo que, fíjate, si tenemos redes de apoyo, ¿no? Y estamos rodeados de gente real, sabia, que con amor y con empatía y con absoluto respeto nos puedan espejear y nos puedan decir y nos puedan aconsejar de nuestros errores, híjole, ahí tú ya tienes el 50% de tu vida resuelta porque estás rodeado por personas que te van a decir cómo se te ve el peinado atrás. Y eso es un privilegio, es un regalo, es una bendición tener a gente amorosa y cariñosa que con respeto nos diga cuando le estamos regando. Sí. Entonces yo creo que si tenemos esa estructura de gente así, a lo mejor si puedes no resolverlo solo, porque nadie puede resolver sus problemas solo, es una realidad y también yo creo que es una idea que hay que tener muy en cuenta de que no podemos solos, vivimos en una red y la necesitamos, y necesitamos ser redes de otros también. Entonces, yo podría decirte que una persona podría, digamos, resolver con su círculo íntimo, ¿no? Incluso con sus padres, el tema del autosabotaje. Pero por otro lado, muchas personas, pues, no tenemos el privilegio, no todo el mundo tiene el privilegio de tener relaciones así, ni familiares, ni con amigos. Y por supuesto que si ves que llevas 3 años, 5 años, 10 años autosaboteándote con la misma conducta, es una manera muy, o sea, es la oportunidad perfecta de ir a terapia. Y aquí quisiera yo también decirte, Sofía, como para quitar un poco de los mitos de la terapia, que la terapia no es para que el terapeuta te regañe, te aconseje, mucha gente tiene miedo de ir por eso, sino simplemente un acompañamiento cálido, afectuoso y humano para que te descubras a ti. Justamente para ver de todas esas creencias que traes, positivas o negativas, cuáles son tuyas, cuáles no, y hagas un reajuste. Y yo creo que es bien importante también ver la terapia como la oportunidad de hablar. De hablar, 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 y tener a alguien que realmente te esté escuchando. Porque cuántas veces nos ha pasado, y vuelvo otra vez, yo y mis anécdotas, tienes amigos, tienes amigas, que traen un problema bien severo. O sea, tú te das cuenta porque todos los días te hablan de la misma cosa y te lo vuelven a repetir y te lo vuelven a repetir y llega un momento en que uno como amigo se cansa. Pero ir con un terapeuta te da la oportunidad de estar hablando de eso que te está doliendo, porque es algo que traes ahí atorado en la boca del estómago. Y tratas de sacarlo con tus amigos, pero va a llegar un momento en que ni tus amigos te lo van a resolver. Y obviamente, pues tú tampoco, porque sigues con el mismo tema. Entonces, un terapeuta es alguien que te va a escuchar realmente. Y no les estoy haciendo promoción, pero conozco a Cris y es poquito lo que hemos platicado, pero ya te tengo bien mapeada. Conozco
a lo largo de mi carrera también me tocó tratar con gente, psicólogos, psiquiatras extraordinarios, y siempre llegábamos a ese mismo acuerdo, ¿no? De no tengo la obligación de escucharte, pero es parte de mi labor, es estar escuchándote realmente y al 100% lo que tienes que decir. Entonces nunca va a ser igual hablar con la mamá, hablar con el amigo, y que ir con un profesional. Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. Es bien importante una o dos veces en nuestra vida, sí, por lo menos acudir con un terapeuta para ver qué es lo que nos está doliendo y fallando, si es que no somos felices. Pasan los días y no somos felices. Así es, Sofía. Dice, acabas de decir algo muy importante, porque fíjate, a esta vida venimos a tener muchas experiencias, ¿no? Y no todas tienen que ser agradables. Tenemos que pasar por experiencias agradables y desagradables. Pero si desde hace muchos meses, ¿no? Desde hace muchos años, estás sufriendo, el sentimiento presente en ti es el del dolor, el de la tristeza, es momento de ir con un especialista para que ese especialista también te oriente y te apoye a hacer una revisión. Y fíjate, me gusta esto también que dices del lado humano, ¿no? De los psicólogos, de los psiquiatras, etcétera. Es importante que entendamos que la experiencia humana es compleja, ¿no? Es muy compleja. Y que mientras ahorita que está tan de moda el decreto, las constelaciones, que los signos, yo no estoy en contra de eso, de verdad que no. Lo que te ayude, mira, dale. O sea, lo que sea, si te hace sentir mejor, adelante. Pero te hace sentir mejor. Y sigues con eso, con esa infelicidad. Y sigues buscando, o sea, hay que cambiar el camino, búscale por otro lado. Sí, y todavía de manera más puntual, lo que yo te puedo decir es que puedes decretar, hacer ejercicio, tener tus constelaciones, tener tus cuarzos, yo los tengo, puedes hacer todo eso. Pero sí es clave, de verdad que es clave y fundamental saber cómo fue nuestra infancia y cómo nos formamos. Uh-huh. Porque si no tenemos claro de dónde vienen las creencias que tenemos y por qué pensamos como pensamos, siempre va a haber como un empujoncito para atrás, para atrás, para atrás. Y claro que los especialistas, los psicólogos, son gente absolutamente capacitada para poder ayudarte a resolver y a entender esa parte fundamental de tu desarrollo y para adelante, ¿no? Avanzar. Exactamente. Y a veces pensamos que nuestros problemas son mínimos. Uh-huh. Conozco gente desde muy joven que ahorita la depresión, bueno, ya es considerada como una enfermedad crónica. ¿Es correcto? Así es, sí. A la ansiedad y la depresión ya también tienen cronicidad y son de las más presentes también. Sí. Y de pronto esa situación, ¿no? de infidelidad, ya no puedo decir. Infelicidad, sí. De estar sí. Infelices todo el tiempo, te quedas pensando el bueno, hoy no hay nada que me haga sentir feliz, hoy no tengo ganas de levantarme. Y ya voy a hablar de otro asunto que tiene que ver con la depresión, y pasamos del autosabotaje a la depresión. Y ahí es cuando volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, hay que buscar un especialista, porque a veces el hablar con los amigos no nos va a resolver lo que sentimos, y es una tristeza que te va inundando y te va inundando y te va carcomiendo. Sí, lo intuyes muy, muy bien. Y mira, justamente, o sea, tiene todo que ver. Mira, si nos estamos constantemente autosaboteando, los sentimientos que se estacionan ahí son sentimientos de decepción, son sentimientos de tristeza, son sentimientos de insuficiencia y son sentimientos de vergüenza. Y de la vergüenza y de la falta de autoestima viene el autodesprecio. Las personas que tienen baja autoestima se ponen metas más altas y se frustran más por no cumplirla. Y ahí viene un círculo vicioso perfecto. Te hablas feo, ¿por qué no tuve la suficiencia para lograr más, para vivir mejor? ¿Por qué me siento culpable por haber lastimado a mi familia, por ser mal ejemplo para mis hijos, por haber desperdiciado tu vida? Y cuando te acomodas muy bien en esa depresión también, viene una pasividad tóxica, como de decir, bueno, ¿ya para qué?
ya estoy grande, o sea, bueno, ya se hizo, ya para qué lucho, ya para qué me compongo. Y esa pasividad tóxica es muy, muy peligrosa porque no nos lleva a castigarnos y no nos deja desarrollarnos, no tener una vida plena. Y yo sí soy fiel creyente, yo soy de la corriente humanista, yo soy psicoterapeuta humanista, yo soy fiel creyente de que a este mundo venimos a ser creativos, a cooperar y a desarrollarnos. Sí, no se trata de que seamos felices las 24 horas del día, ¿verdad? Porque terminaríamos no. locos. Pero sí, por lo menos una vez al día te tomas tu cafecito y dices, ¡ay, qué rico! Y tuviste ya tus 5 minutitos, ¿no? En lo que te echas el café. Ves a tus hijos y dices, ¡ah, qué maravillosa es la vida! Ves a tu perro cuando regresas del trabajo, si no tienes hijos y tienes perros o tienes gatos. Yo tengo gatos. Y llegas del trabajo cansado, fastidiado, pero te reciben y te da esa sensación de gusto. Ves a tus amigos a lo mejor una vez a la semana y tienes esa sensación de gusto, pero cuando nada de eso te llena, porque no necesariamente tienen que ser las cosas materiales, hay que estar muy conscientes que de pronto los pequeños detalles nos dan momentitos de felicidad y eso es lo que nos hace el día. Entonces, esto me da pie, Cris, hacerte una nueva invitación porque ya el tiempo se nos acaba. Para la siguiente semana y hablar de depresión, que es un tema que ahorita está pegando tanto por tantas situaciones que se viven en el mundo y las redes sociales otra vez tienen a veces mucho que ver. Toda esa información que nos llega y de la forma que a la que a veces somos atacados o somos ignorados. Y nos empieza a pegar porque, como bien tú lo decías hace unos momentos, venimos cargando piedritas desde la infancia y a veces no somos capaces de soltarlas, sino que las vamos acumulando y todo eso nos va repercutiendo en el alma, en la mente y en el cuerpo. Entonces, la puerta está abierta para la siguiente semana. Esperamos contar contigo. Claro, me encanta también. Sí, muchísimas gracias de nuevo por tenerme aquí. Me va a encantar hablar de ese tema porque creo que justo venimos saliendo de un cóctel perfecto para esto, porque sumado a todo lo que mencionaste, tuvimos una pandemia mundial que nos dio un sacón de onda a todos y ahí fue cuando se dispararon los niveles de ansiedad y depresión en todos. Entonces, claro que sí, Sofía, muchas gracias. Me va a encantar poder compartir contigo un poco más de acerca de este tema. Recapitulando, Cris, ya para terminar, ¿qué nos deja este tema el día de hoy? ¿Cómo identificarlo y qué hacer para resolverlo así rápidamente? Revisa si tu para autosabotaje. Revisa si las metas y los logros que te estás poniendo son tuyos o son de tus papás o de los demás. Revisa también que las metas y logros que quieres sean realistas. Ponte metas realistas. Y tres, también, si estás viendo que esta conducta es constante, busca ayuda. Busca ayuda. No te quedes ahí. No te quedes estancado. No te quedes callado. Jamás, 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 jamás. Si sientes que algo aquí traes atorado esa sensación, busca ayuda. No es con tus amigos, si ya no es suficiente tu familia, busca un profesional. Muchísimas gracias, Cris, por haber estado con nosotros a lo largo de esta hora. Te vemos la próxima semana y te escuchamos igualmente. Y a usted, que nos acompañó a lo largo de esta hora, muchísimas gracias. Y no voy a decir a usted, a ti, que estuviste acompañándonos durante estos casi 60 minutos. Muchísimas gracias, que tengan una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo de la latitud donde nos escuchen. Mi nombre es Sofía Soroli Peña y esto fue Diálogos.